Que, que sea gente eh, que no tiene ni educación ni una formación sólida. El problema es que incitan a la violencia. Exacto. O sea, el problema es que esto, lo, lo que ellos hablan, tienen consecuencias violentas sobre las personas que no piensan como ellos. Es real. Es que cuando hace apología de Arnaldo Otegui, es que está haciendo apología de ETA. Está haciendo apología de los asesinados por ETA, de los secuestrados por ETA, de los heridos por ETA. Cuando está haciendo apología de cazar cabelleras de policías municipales, está abriendo la veda para que realmente se haga violencia, se persiga a la autoridad pública. Es que el problema es que no son solamente rebuznos. Es que este señor ha sido vicepresidente del Gobierno de España, nombrado por Pedro Sánchez. El Partido Socialista tiene una responsabilidad muy grave sobre esa a una persona que incita a la violencia y que tiene consecuencias violentas, lo que dice. ¿Quién anunció la alarma, la alerta antifascista, cuando Vox sacó 12 diputados en Andalucía? Alerta antifascista. ¿Qué significa eso? ¿Que también quieren cabelleras de personas que votan a Vox porque no piensan como ellos? ¿Va a venir Isa Serra montada a caballo a cortarme la cabellera? Que venga. Bueno, yo, yo de verdad. Eh...